Vamos a hablar ahora del corazón de mindfulness, la compasión. Creo que hay que diferenciar muy claramente lo que significa el sufrimiento de lo que significa el dolor. Cuando hablamos de dolor, hablamos de una incomodidad inevitable que acontece en nuestras vidas. No cabe ninguna duda que en nuestras vidas, en las vidas de todas las personas, hay momentos de dolor por pérdidas, por situaciones complicadas, por metas que se nos resisten. Es casi inevitable la experiencia de dolor. Pero si ese dolor va acompañado de una resistencia o de una oposición a lo que uno está experimentando, todo lo que uno hace para protegerse de ese dolor nos lleva directamente al sufrimiento, que es otro tipo de malestar, ¿vale? Entonces, el sufrimiento sería esa fusión entre el dolor, que es inevitable, unido a esa resistencia al dolor. Nos hace realmente caer en el sufrimiento que tiene mucha más intensidad y mucha más duración a lo largo del tiempo. Si la aceptación entonces es importante para no caer en el sufrimiento, sería necesario definirla de manera adecuada. En ningún caso debemos confundir aceptación con resignación. Cuando hablamos de aceptar la experiencia, realmente de lo que estamos hablando es de la decisión consciente de experimentar las sensaciones, las emociones y los pensamientos tal y como van sucediendo momento a momento. Pero claro, para llegar realmente a una verdadera aceptación de una experiencia emocional, se podrían hablar de una serie de pasos o de etapas. Está claro que en un primer momento, cuando sucede algo que no nos gusta, entramos en una etapa como de resistencia intensa, de aversión, ¿no? A nadie le gusta sentir dolor y entonces la primera respuesta es como de resistirnos a eso que estamos experimentando. Es una reacción instintiva hacia los sentimientos incómodos. A partir de ahí, entraríamos en un segundo momento en el que empezamos a sentir cierta curiosidad por lo que nos está pasando. Sería algo así como preguntarnos, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy experimentando? Pasaríamos ya a una tercera etapa, que sería la etapa de la tolerancia. En este momento empezamos a soportar el dolor emocional, pero todavía queda un paso importante de resistencia, ¿vale? Sería como, bueno, estoy más en contacto con ese dolor, empiezo a tolerar más ese dolor, pero me resisto un poco a lo que ha sucedido, a lo que ha provocado este malestar. Pasamos a la fase del permiso, donde empezamos a permitirnos que los sentimientos vayan y vengan. Aquí ya disminuye notablemente la resistencia. Y entramos en una última fase, que es lo que entendemos por fase de amistad, que tiene que ver con ese abrazar la experiencia, abrazar lo que uno ha vivido y entender que siempre hay un contenido que acompaña a cada experiencia emocional y que nos va a enseñar o nos va a preparar para lo que nos toque vivir a partir de ese momento. Vamos a ver ahora el camino que nos lleva desde la aceptación a la compasión. La aceptación tiene que ver, como hemos dicho, con ese ser consciente y abrirse con curiosidad a los pensamientos, a las emociones, a la experiencia. Cuando hablamos de compasión, realmente hablamos de una aceptación incondicional de la persona que está viviendo una situación emocional. Y cuando esa compasión la dirigimos hacia nosotros mismos y por tanto nos aceptamos incondicionalmente, con ternura y con amabilidad, estamos hablando de autocompasión. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar la autocompasión? La podemos trabajar a distintos niveles. A nivel físico, implicaría suavizar esa incomodidad física, no endurecernos. La compasión es algo suave y tierno, ¿vale? Normalmente, cuando, por ejemplo, estamos viviendo un estado emocional doloroso, es como que nuestro cuerpo tiende a manifestarse de manera tensa y dura, ¿no? Entonces, el primer paso sería relajar un poco el cuerpo, ¿no? El suavizar un poco este cuerpo.
A nivel mental, tendría que ver con detenernos y permitir que los pensamientos vayan y vengan sin resistencia, sin juzgar esos pensamientos. Permitirnos pensar lo que estamos pensando. Emocionalmente, tendría que ver con entablar una amistad con las emociones que vamos experimentando, con esas emociones dolorosas a las que muchas veces hemos hecho frente o nos hemos resistido a ellas. Sería algo así como dejar de luchar con la experiencia emocional. De alguna forma, tiene que ver con perdonarnos, aunque nos resulte difícil, y tendría o estaría relacionado con lo que nos diría un amigo nuestro que nos estuviera escuchando de forma compasiva, ¿no? ¿Qué nos diría de lo que estamos sintiendo? ¿Cómo nos trataría ese buen amigo? O algunas personas, Thich Nhat Hanh, hacen la referencia a la mente abuela en el sentido de cómo trata a una abuela a ese nieto querido cuando se ha equivocado, cuando ha hecho algo que no es lo que se esperaba de él, ¿no? En un nivel más básico, compasión significa no hacernos daños a nosotros mismos, dejar de lado esos hábitos mentales, normalmente inconscientes, que nos están causando problemas. Por eso la práctica de mindfulness está tan vinculada a la compasión, porque somos conscientes de esos hábitos mentales y los acogemos de forma compasiva. Darnos cuenta de las cosas que hacemos y si aquello que estamos haciendo nos perjudica. Si la respuesta es afirmativa, lo más correcto es dejar de hacer lo que nos perjudica, lo que nos hace daño. Pero sobre todo, dejar de juzgarse. Es una práctica muy compasiva. El antídoto, el remedio para trabajar la compasión es la práctica de la atención plena. A continuación, tendrás la oportunidad de ver un vídeo que fue llevado a cabo por el profesor Vicente Simón, en el que nos habla de la relación existente entre mindfulness y compasión. Bien, pues en primer lugar vamos a comentar el tema de la compasión y mindfulness. En mi opinión, la compasión es una parte esencial de mindfulness, es decir, no es algo añadido ni es algo que, digamos, ha aparecido ahora, sino que es algo que siempre ha formado parte de lo que es la meditación. Digamos que es una característica de la forma en que meditamos. Meditamos con una cierta actitud afectiva, es decir, los seres humanos, bueno, y en realidad también los animales, hagan lo que hagan, tienen una actitud afectiva. Bien, en el caso nuestro, cuando meditamos, la actitud correcta, afectivamente, es la de ser compasivo, es decir, una actitud amorosa o bondadosa, o como se quiera, hay muchas formas de decirlo. Es decir, que al meditar, meditamos con cariño hacia el objeto sobre el que meditamos. Y hacia nosotros mismos, es decir, podríamos decir que meditamos con cariño hacia el objeto observado y con cariño hacia el observador, que somos en este caso nosotros mismos. Por tanto, la compasión, lo que se llama la compasión o la autocompasión, es algo esencial a mindfulness, es decir, no es un añadido, sino que es algo perteneciente a la esencia de mindfulness. Hay gente que dice que es el corazón incluso de mindfulness. Mindfulness requiere de una actitud compasiva. En el budismo hablan mucho del pájaro, del dharma, que tiene dos alas. Las dos alas son la sabiduría y la compasión. La sabiduría sería, traduciéndolo a nuestro lenguaje, la parte cognitiva de mindfulness. Y la parte afectiva, la compasión, es la parte afectiva de mindfulness. Y para que el pájaro pueda volar, necesita las dos alas, es decir, no se concibe un pájaro que vuele sin dos alas. En ese sentido, nosotros necesitamos tanto de sabiduría como compasión. Yo también diría que de alguna forma son como dos caminos que llevan al mismo sitio. Si empezamos por la sabiduría, llegamos a la compasión. Porque en la sabiduría nos damos cuenta que la actitud más sensata ante la vida es la de ser compasivos con los demás. Es decir, la actitud más sabia, por así decirlo, es la de ser compasivos. Y si empezamos por la compasión, hay gente que empieza por la compasión,
llegan a comprender cómo es la realidad, es decir, llegan a la sabiduría. Por eso el Dalai Lama dice esas dos frases, o esa frase que tiene dos partes, que dice, si quieres hacer felices a los demás, practica la compasión. Si quieres ser tú mismo feliz, practica la compasión.